Buen día a todos. Agradecemos la presencia de todos ustedes al taller de actualización de la viruela símica. A nombre de del personal de la dirección de primer nivel, agradezco su tiempo y espero sea un día productivo para que podamos resolver las cuestiones que tengamos en atención, en tratamiento y en manejo de pacientes con viruela símica. Por favor, sus preguntas, todas las dudas que tengan, traten de resolverlas para que podamos ir avanzando de una manera efectiva y eficaz el manejo de esos nuevos padecimientos que afectan actualmente a nuestra población. Nuevamente, a nombre de todo el personal de la dirección de primer nivel, agradezco la presencia de todos. Tengamos un excelente y productivo día. Gracias. Para iniciar con las ponencias del día de hoy, me es grato presentar a la doctora Beatriz Adriana Sánchez, médico pediatra infectóloga del Hospital Infantil Federico Gómez, directora del Centro Estatal de Capacitación Médico Adscrito a Infectología del Hospital del Niño Dios. Le doy la más cordial bienvenida, doctora, y agradezco su tiempo para podernos dar esta pequeña plática. Muchas gracias, doctor Víctor. Muchas gracias por la su atenta invitación. Agradezco se me pueda habilitar la pantalla para compartir mi presentación, por favor, y comenzar con el tema. Muchas gracias. Vaya, pues sin más preámbulos, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Vamos a platicar en esta tarde de hoy de los conceptos más importantes para el diagnóstico oportuno de la viruela símica, el plan de tratamiento, las definiciones operacionales más recientes, para posteriormente pasar a las acciones de vigilancia epidemiológica a cargo del doctor Bustos. Pues vaya. Esta entidad, comenzamos por describir de qué se trata esta enfermedad de la viruela símica. La viruela símica, pues podemos nosotros definirla como una zoonosis de origen viral que ocurre o ocurría principalmente o está confinada a la presentación en las selvas tropicales de África Central y Occidental. Y que, bueno, podemos comentar que característicamente producía síntomas parecidos o produce síntomas muy parecidos a un virus que forma parte de la misma familia, pero que actualmente se encuentra erradicado, que es el virus de la viruela, aunque en términos globales la presentación clínica es más noble, pues. La viruela, tal como nosotros la conocemos, esta enfermedad, fue erradicada en 1980 y años después, a nivel mundial, pues cesó la vacunación. Por lo tanto, actualmente de la familia de estos virus, el virus de la viruela símica es el que se presenta actualmente con mayor frecuencia. A la derecha de ustedes en la diapositiva pueden ver a este paciente, Ali, quien se enfermó o está categorizado como la última persona a nivel mundial que contrajo la viruela mayor en 1997, el último caso de viruela natural en el mundo. En cuanto a la historia de la viruela símica, hay conceptos muy interesantes para compartir con ustedes, sobre todo porque se le llama así. El virus que causa la viruela símica fue descubierto en 1958 por dos brotes de una enfermedad similar a viruela en colonias de monos que pertenecen a esta especie de Macaca fascilularis, que estaban mantenidos para investigación, eran animales que se consideraban en actos de investigación. Y eran trasladados de Dinamarca desde Singapur. Entonces el virus se identifica por primera vez en estos primates. A partir de ahí se acuñó el nombre de viruela símica y desde ahí pues es o viruela del mono, como se conoce en otros contextos. De tal manera que pues nosotros seguimos siguiendo ese acuñamiento de nombre de esta enfermedad, aunque actualmente sabemos que los simios o los monos no son los únicos reservorios de la enfermedad. De ahí el nombre.
¿Cuándo se documenta el primer caso en seres humanos? El primer caso de transmisión a seres humanos se documentó en septiembre de 1970 en la República Democrática del Congo. Justamente fue en un paciente pediátrico, un lactante de 9 meses de edad, que fue admitido en el hospital de Basakansu, en la República Democrática del Congo, que antes se conoce como país de Zaire. Y desde entonces, como ustedes pueden notar ahí en la diapositiva, se empezaron a presentar casos en otros países de África, tanto África Central u Occidental, en diferentes países africanos. En la parte inferior de esta diapositiva vemos cómo luce actualmente ese hospital, en donde se diagnosticó por primera vez el caso en humanos y que tuvo un breve ingreso en esta institución. A partir de 1970, como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, se estuvieron presentando casos confirmados, probables o posibles de viruela símica entre las diferentes décadas. Como ustedes pueden notar, en la década entre el 70 y el 79 se documentaron 48 casos, entre el 80 y el 89, 357 casos, y entre 90 y 99, 520 casos. Históricamente, el país africano más afectado con casos de viruela símica ha sido la República Democrática del Congo, digo, comparado con otros países africanos. Entre los años 2000 y 2009, y particularmente en el 2003, se notificó un brote fuera de África. Es el primer brote notificado que ocurre fuera de África, y este se documenta en los Estados Unidos, en donde se documentaron 47 casos, pero es un brote que surge fuera de África, entonces de ahí la trascendencia. Este brote o esta enfermedad extra África se vinculó con el contacto directo de un roedor que se llama perrito de las praderas, que en la parte inferior derecha pueden ver una fotografía de este animalito, que se enfermaron después de ser alojados con otros roedores que venían importados desde el país de Ghana. Entonces, estos perritos de las praderas venían infectados y personas que los manipularon en los Estados Unidos pudieron contraer la enfermedad. El análisis justamente de este brote nos permite entender parte de la dinámica que tiene la transmisión de la viruela símica o de este virus de la viruela símica hacia los seres humanos. El número de casos confirmados, probables o posibles de viruela del simio entre el 2010 y 2019, aquí lo tenemos. Hay un incremento significativo en estos años. Como ustedes pueden ver, en la República Democrática del Congo se llegaron a documentar más de 18.000 casos probables, posibles o confirmados de esta entidad. Y como lo vamos a repasar un poquito más adelante, hay dos tipos, pues, o dos tipos que se les conoce como clados del virus de la viruela símica. Y el clado predominante en este número de casos que les estoy reportando siempre ha sido el de África Central, ¿de acuerdo? Ya vamos a analizar más adelante que sí hay diferencias importantes en este, sobre todo en la presentación clínica y en la transmisión en estos dos diferentes clados, ¿de acuerdo? Sin embargo, es importante que ya lo que las autoridades en salud pública a nivel mundial se estaban dando cuenta era que teníamos un incremento bastante significativo en la presentación del número de casos a partir de 1990, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, este número de casos importantes de la viruela símica llamaba fuertemente la atención de las autoridades sanitarias. Para procurar explicar el por qué se estaba ocurriendo este tipo de comportamiento epidemiológico de la presentación de los casos, se consideraba por las autoridades sanitarias que la viruela del simio estaba evolucionando gradualmente, pues para adquirir una relevancia a nivel mundial, y se atribuye pues a la pérdida progresiva de inmunidad contra la viruela a lo largo del tiempo, que haya contribuido pues al incremento de los casos y brotes a nivel mundial en los últimos 15 años. Recordemos que había una vacuna contra la viruela y al pertenecer ambos virus a la misma familia de virus que el de la viruela símica, pues había lo que nosotros llamamos en medicina cierta protección cruzada,
que es decir, recibimos una vacuna contra un virus y esa vacuna, aunque exprofeso, no estaba realizada para protegernos a lo mejor contra la viruela símica, esos mismos anticuerpos, esa misma respuesta inmune, nos ofrecía determinada protección contra la viruela símica, pero vaya, las personas pues se dejaron de vacunar hace muchísimos años, de tal manera que esa inmunidad probablemente se pudo haber perdido. Y eso pudiera explicar la presencia de casos, ¿verdad? Que se estuvieron presentando en la última década, no del brote actual, que pues el brote actual no se considera realmente al día de hoy la causa, ¿ves? La causa de que se esté presentando en países que no son endémicos. Acerca de la epidemiología, pues ya el doctor Bustos nos hablará posteriormente esta presentación ampliamente de la epidemiología, sobre todo actual, del brote actual, pero sí les quiero mencionar que pues el aviso epidemiológico que se publica en nuestro país a partir del 13 de mayo del 2022, varios países no endémicos de la enfermedad, o sea, fuera de África, en donde no se habían presentado casos, y que no había antecedente de viaje a estas zonas en donde la viruela del simio era endémica, pues se empezaron a notificar justo en esta fecha, al 13 de mayo, lo cual pues representa un evento completamente inusual. La mayoría de los casos, digo, esto es importante para lo que vamos a hablar más adelante, la mayoría de los casos de este brote actual de viruela símica se han identificado en personas que tienen... que son homosexuales, bisexuales y en hombres que tienen sexo con hombres. Dado que el virus pues, se está identificando en estas comunidades, pues aprender más sobre la viruela símica nos va a ayudar a garantizar que menor cantidad de personas se vean afectadas, ¿verdad? Conocer esta epidemiología, de la cual pues, ya nos va a hablar más adelante el doctor Bustos. Y es importante también considerar que aunque la mayoría de casos se están presentando en este tipo de comunidades, ¿verdad? El riesgo pues, no se limita justamente a que las personas tengan este tipo de... a las comunidades de personas homosexuales, bisexuales o a los hombres que tienen sexo con hombres. Cualquier persona tiene riesgo de contagiarse de la enfermedad, ¿verdad? Hablando ya propiamente del virus, de la taxonomía viral, tenemos que el virus pertenece a una familia que se llama Poxviridae. La familia de virus Poxviridae se subdivide a su vez en dos subfamilias, que es dependiendo, ¿verdad?, a qué tipo de seres infecta, ¿no? Cordoviridae, pues, afecta a los vertebrados. Y Entomopoxviridae, a los insectos. Entonces, de la subfamilia de virus Poxviridae, Cordoviridae, que afecta a los vertebrados, se subdivide a su vez en 18 géneros. Uno de estos 18 géneros de virus es Orthopoxvirus. Entonces, fíjense, aquí tenemos a este género, es un género de virus. Y el género de virus tiene pues al menos dos virus de importancia clínica para los seres humanos, que es justamente el virus que nos compete hablar hoy, el virus de la viruela símica o del mono, y el virus de la viruela, ¿verdad? La enfermedad que ya les comenté que está erradicada. Entonces, así resumiendo la caracterización de lo que es el virus que causa la viruela símica, pertenece a la familia Poxviridae, a la familia Cordopoxviridae, a la subfamilia Cordopoxviridae, al género de los Orthomyxovirus y la especie como tal. Digo, lo más importante para nosotros desde el punto de vista clínico es la especie, es virus de la viruela símica o del mono. Es un virus que aquí, por sus siglas en inglés, lo podemos encontrar en la literatura con estas siglas, que significa pues lo virus, virus que causa la viruela símica, MPXV. Con esas siglas se le conoce, es un virus muy grande, que digo, comparado con otros tamaños de virus con los que hemos estado conviviendo actualmente, como el virus del SARS-CoV-2 o virus de la influenza, que ya viene la temporada de la influenza estacional, que miden pues, por mucho 100 nanómetros, 120 nanómetros, pues es un virus muy grande, el que sea muy grande tiene muchas ventajas dentro de la fisiopatología para los seres humanos, hay ventajas desde el punto de vista inmunológico. Mide de 200 a 400 nanómetros,
es un virus ADN de doble cadena y que es un virus envuelto, está envuelto tiene por una envoltura de glicoproteínas. Y en el microscopio electrónico tiene una forma de ladrillo. Aquí en esta fotografía electrónica que estamos apreciando a la izquierda, estamos viendo una célula infectada por el virus de la viruela símica, y aquí en el A, pues es la célula infectada, donde están las flechas, nos está señalando las partículas virales, ¿verdad?, que están infectando a la célula, y en el B, pues una ampliación de la característica, cómo se ve en el microscopio electrónico el virus, ¿no? Aquí a la derecha, pues tienen ustedes ya una ilustración, pues, del virus con propósitos didácticos. Entonces, yo les comentaba hace unos momentos que hay dos clados de esta especie de virus de la viruela símica. Tenemos dos clados o tipos que se diferencian, pues, genéticamente. Los análisis genéticos nos los divide en dos clados. El clado de África Central, que es el de la cuenca del Congo, también se le conoce como clado 1, y el clado de África Occidental, que también se le conoce como clado 2. Entonces, hay diferencias significativas entre que a la población se ha afectado por uno u otro clado. El clado de África Central o de la cuenca del Congo es más virulento, expresa mayor grado de morbilidad y mortalidad, la transmisión es más efectiva de persona a persona y tiene una viremia más intensa. Eso se debe a que cuenta con un factor inhibidor de enzimas del complemento del virus. Es un gen que inhibe a las enzimas del complemento del hospedero, entonces tiende a ser más virulento y expresar una enfermedad más grave, pues por el tipo de clado. Los reservorios del virus, como lo mencioné previamente, no son exclusivamente los simios o los monos. Tenemos que al día de hoy se conoce que hay una cantidad importante de roedores, de animales que pueden ser reservorios, como roedores, monos, osos hormigueros, erizos, los perritos de la pradera responsables del brote extráfrica del 2003 en los Estados Unidos, ardillas, musarañas. En estos animales el virus se puede encontrar en la erupción, ellos también presentan una erupción en la piel que se caracteriza, pues, por costras o lesiones que pueden traer fluidos en su interior, y en otros líquidos corporales como secreciones respiratorias, y es posible que también se presente el virus en orina o en las heces de estos animales. Los mecanismos de virulencia del virus que explican por qué genera enfermedad en los seres humanos, pues es que justamente este género de virus, los ortopoxvirus, están equipados con diferentes moléculas codificadas genéticamente, son componentes de virulencia, que actúan como moduladores al dirigirse contra los componentes del sistema inmune del hospedero. En este caso, se les conoce como proteínas y se clasifican en dos grandes grupos. Proteínas moduladoras, se les llama en general, del virus de la viruela símica, intracelulares o extracelulares, dependiendo su localización. Entonces, dentro de las proteínas de la viruela símica intracelulares, tenemos unas que se llaman virotransducer, que interfieren con la capacidad de la célula del hospedero para responder a la infección, particularmente en el estallido respiratorio y las vías apoptóticas, y virus health, que reducen la probabilidad de que el sistema inmune del hospedero, del humano que está infectado, detecte el virus a través de la regulación negativa de las moléculas de reconocimiento inmunitario. Esas son las proteínas que son intracelulares, que el virus produce intracelulares. Pero también tenemos otras que son las proteínas moduladoras extracelulares. Esas pueden estar presentes en la superficie y estas afectan de tal manera que la respuesta inmunológica del hospedero frente al virus, expresada en citocinas y quimiocinas, interfieren, pues, con la acción de esta respuesta inmune inflamatoria del hospedero.
En cuanto al tamaño, es importante que sea un virus muy grande, de hasta 400 nanómetros, porque ese tamaño enorme le permite al virus que sea complicado, que sea difícil vulnerar las respuestas de las defensas del hospedero. Se le dificulta su replicación y lo más importante es que ese gran tamaño permite que el sistema inmunológico del individuo lo detecte afortunadamente de forma muy temprana y que genere la persona infectada una respuesta inmune con más facilidad que si no ocurriera. En cuanto a la transmisión del virus, es importante que analicemos estos puntos que consideramos que son los puntos claves dentro de la transmisión. Tenemos dos tipos de transmisión, la transmisión de animal a ser humano y entre humano y humano. Entonces hay dos tipos de transmisión general del virus a los seres humanos, de un animal o de un ser humano. A la primera se le conoce como primaria, la segunda es la secundaria. La transmisión es directa, o sea, es una transmisión directa que requiere el contacto directamente con el animal o el humano infectado o a través de materiales contaminados con virus, es menos probable. Generalmente se requiere un contacto más estrecho. El virus va a ingresar al organismo del enfermo a través de piel lesionada, tracto respiratorio o membranas mucosas de los ojos, la nariz o la boca. Y va a existir una transmisión de persona a persona a través del contacto prolongado directo con exposiciones cara a cara o a través de grandes gotitas respiratorias. De tal manera que dentro de la transmisión, pues podemos englobar dos tipos de transmisiones. Hay la transmisión endémica en países o zonas en donde ya hay una transmisión sostenida y hay animales infectados. De aquí en esa transmisión endémica, pues la vasta mayoría de casos se deben a la transmisión de los animales infectados a los seres humanos. Y la transmisión no endémica, que vaya a través de una persona, a través de un viaje de una zona que endémica de la viruela del simio, como tiene un periodo de incubación muy prolongado, pues una persona puede no percatarse definitivamente que va infectada, ¿verdad? Porque el periodo de incubación es muy largo, es hasta alrededor de 3 semanas. Y desafortunadamente expresar la enfermedad en un momento posterior y a través de contacto directo con las personas, bueno, podemos llevar a cabo una transmisión endémica. También se puede a través de animales que vayan infectados, como el brote que ocurrió en el 2003 en los Estados Unidos, animales que vayan infectados pues, con el virus y que sean importados a otros países. Entonces, dentro de la transmisión, entonces recordemos que hay la primaria, que es de animales a seres humanos, y esto puede ocurrir a través de contacto directo, a través de contacto con los fluidos corporales infectados, con la piel infectada de los animales, o a través de mordeduras o arañazos de los animales infectados al ser humano, o inclusive por el consumo, la caza, o consumo de animales que estén infectados, o contacto de secreciones de estos animales con membranas mucosas. Esto se le llama pues transmisión primaria. Son estos tipos, ¿verdad? Y se puede transmitir al ser humano. Este ser humano que viene infectado a través de un animal puede contagiar el virus, que es lo que estamos viendo en el brote actual, ya a otra persona, ¿verdad? De humano a humano. Que pues a esto le conocemos pues una transmisión secundaria. La transmisión secundaria de humano a humano se lleva a cabo pues por el contacto directo. Es probable que se lleve también a cabo por contacto con secreciones o gotitas respiratorias o contacto directo con las lesiones de la persona. Recordemos que es una enfermedad que exhibe un exantema. Y puede ser también, aunque es menos probable, que la persona o el humano pueda contagiarse a través de objetos contaminados de una persona que padeció la enfermedad y contaminó con sus secreciones y sus objetos. Puede ser también, ¿verdad?, que una madre, esto no se conocía, pero ahora hay certeza, que una madre infectada pueda transmitir el virus al producto a través de la placenta. Sin embargo, aún no se conoce muy bien cuáles podrían ser las consecuencias de este tipo de transmisión, pero de que es posible,
está corroborado que sí es posible, del madre al hijo. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, ya sea que, como sea que el ser humano lo adquiera, ¿verdad? El virus penetra y va a llevar a cabo una primera replicación en la mucosa orofaríngea, o si se adquiere a lo mejor a través de fluidos animales, también se penetra al torrente circulatorio el virus. Y como sea, va a haber una viremia, que le llamamos viremia primaria, sea cual sea la vía de transmisión o de adquisición del virus, en la cual pues se va a diseminar. Mientras ocurren todo este tipo de secuencia de acontecimientos, cual sea que haya sido la fuente de adquisición del virus, está ocurriendo lo que nosotros denominamos el periodo de incubación. El periodo de incubación de cualquier enfermedad infecciosa, pues es desde la entrada de este virus, de este microorganismo, que penetre pues al organismo humano y hasta que expresa el primer síntoma de enfermedad, ahí termina el periodo de incubación. Entonces, el periodo de incubación tiene dos características. Uno, pues la persona no es contagiosa, no sabe que está enferma, y tiene una duración que, dependiendo de la literatura que leamos, ahí la diapositiva que les tengo dice que de 7 a 21 días. En términos globales y generales va de 5 a 21 días, ¿de acuerdo? El periodo de incubación de la enfermedad como tal. Y recuerdo y reitero que no es contagioso. Entonces, a partir de ahí, de este periodo en donde no es contagioso, el periodo de incubación pasa al periodo donde es contagioso, que es el periodo prodrómico. Primero, la clásica enfermedad evoluciona con síntomas generales que pueden ser comunes a cualquier enfermedad: cefalea, mialgias, artralgias, elevación de la temperatura corporal, ¿verdad? Y a partir de ahí ocurre una viremia secundaria, en donde en esta viremia se disemina a órganos terciarios y es como va a tener manifestaciones a nivel de piel. La enfermedad, en términos generales, tenía una duración de 2 a 4 semanas. Sin embargo, actualmente se conoce que puede durar la enfermedad global completamente hasta 4 semanas. O sea, hay situaciones que yo tengo que aclarar, independientemente de la fuente bibliográfica que les estoy mostrando, porque que los conocimientos acerca del virus y la dinámica del virus con el ser humano cambian muy rápidamente. Y el virus, aquí estamos viendo que la diapositiva nos dice que es contagioso de 2 a 3 semanas, pero se ha encontrado que puede ser contagioso inclusive, o que la enfermedad global puede durar hasta 4 semanas, ¿de acuerdo? Bueno, el 26 de agosto del 2022, en nuestro país, se publica el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la Viruela Símica. Y entonces se actualiza, se han ido actualizando desde mayo hasta ahorita agosto, las definiciones operacionales. Entonces, la definición operacional actual que tiene la enfermedad es esta. Para los servidores de salud que están en contacto con los pacientes en nuestras unidades de primer nivel, vamos a hablar de caso probable, persona de cualquier edad y sexo, que presente una o múltiples lesiones cutáneas, llámese máculas, pápulas, vesículas, pústulas o costras. También pueden ser que estas lesiones estén en mucosas, principalmente, pero no exclusivamente, mucosa oral o mucosa recta, y que tenga una o más de las siguientes manifestaciones: fiebre, mialgias, cefalea, linfadenopatías, astenia, artralgias, lumbalgia. Entonces, con una manifestación, ¿verdad?, de lesión dérmica, y noten ahí que puede ser una o pueden ser múltiples, pero además nos dice que no cuente con un diagnóstico clínico que explique la enfermedad. Entonces, aquí es muy importante, para diagnosticar como un caso probable, que el clínico excluya diagnósticos que se le parecen. Ya vamos a hablar más adelante a qué se parece o a qué enfermedades se parece la expresión clínica de la viruela símica, pero el caso probable pues indica que primero debemos descartar causas más comunes, que pueden ser, la mayoría pues evidentemente son causas infecciosas, que se pueden parecer a la viruela símica. Entonces, el diagnóstico diferencial aquí es importante. Si no hay algo, alguna otra enfermedad distinta que me lo explique, pues entonces voy a considerar yo un caso probable de viruela símica.
Y la definición de contacto, porque evidentemente una persona enferma de viruela símica, pues le va a preocupar haber contagiado a las personas que conviven con él o con ella esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se define justamente en nuestro manual de procedimientos contacto? Es una persona que ha tenido una o más de las siguientes exposiciones con un caso ya confirmado y que esta exposición haya ocurrido en los 21 días precedentes. Contacto físico directo piel con piel, incluido vaya el contacto sexual, inhalación de gotas respiratorias, gotitas respiratorias de personas infectadas, contacto con material de las lesiones cutáneas o de mucosas, por ejemplo, incluidas las costras, y contacto con fomites o materiales contaminados como ropa, ropa de cama y utensilios de uso personal, cuando no se tiene, sobre todo para los servidores de salud, el equipo de protección personal adecuado para el manipuleo de estos materiales. Y miren ustedes aquí en esta diapositiva, es la expresión clínica pues, de la enfermedad. Ya dijimos que generalmente hay un periodo prodrómico y después de un breve periodo prodrómico de algunos días, empieza a aparecer la enfermedad. La primera manifestación se ha considerado que puede llegar a ser un enantema. Un enantema es la expresión en mucosas del exantema, o sea que en lugar de que se manifieste en piel, se manifiesta, por ejemplo, en vía oral. Las primeras lesiones se pueden desarrollar en lengua y boca, pero pues pueden pasar desapercibidas. Después viene un periodo de máculas, que son lesiones primarias que se presentan en la piel, que puede comenzar en la cara y se extiende a brazos y piernas, luego a manos y pies, incluido palmas y plantas. Esta es una característica de la enfermedad. Y generalmente se va a propagar a todo el cuerpo de manera centrífuga. Esta situación de máculas tiene una duración hasta 2 días. En pápulas, al tercer día de un cuadro clásico de viruela símica, las lesiones progresan a pápula, que son ya lesiones elevadas, la mácula es plana completamente, no tiene relieve, y luego para 2 días después evoluciona a vesículas, en donde hay, pues ya son elevadas, pero tiene contenido líquido en su interior. 5 a 7 días después, entre el sexto y séptimo día de duración del exantema, las lesiones se vuelven de características pustulosas, es decir, el contenido, en lugar de ser citrino, lo apreciamos blanco, ¿verdad? Con un líquido opaco, lechoso. Y ya en este periodo de pústulas, algunas lesiones van a tener un hundimiento central, como umbilicadas, y suelen ser de un color más oscuro. Al final de la segunda semana, las pústulas pueden evolucionar a lesiones costrosas y las costras van a permanecer aproximadamente una semana antes de que, una semana, ¿verdad?, antes de comenzar a desprenderse. Es importante, y aunque vamos a hablar de tratamiento posterior, que el enfermo permita que la costra se desprenda espontáneamente. El desprenderlas prematuramente puede generar daños importantes a la piel desde el punto de vista estético permanente. Globalmente, aquí estamos viendo que en un cuadro clásico que tiene una duración muy breve, la duración más breve que dura el cuadro son 14 días, pero hay cuadros que se están viendo actualmente en el brote que puede extenderse la duración de la enfermedad, inclusive hasta 4 semanas. Y vaya, esta enfermedad es de que el servidor de salud esté constantemente viendo fotografías y casos clínicos. Entre más casos clínicos veamos y puedan el personal acceder a este tipo de información, afortunadamente diferentes países que tienen cantidad importante de casos en este brote actual nos están compartiendo a través de la literatura internacional fotos clínicas con las que nosotros podemos irnos familiarizando cada vez más con el exantema, de no ver un caso clásico como tal en nuestras unidades, pero la fotografía es importante. Aquí estamos viendo lo que les acabo de explicar previamente, pero ya visual, cómo van evolucionando las lesiones. Primero máculas planas, después la pápula, la vesícula con un líquido citrino, ¿verdad? La pústula, perdónenme, con una...
umbilicación central, ¿verdad? Extensa, que es oscura, como ustedes la pueden apreciar. Para el final, pasar a la fase de costra. Aquí tenemos fotografías que estaban compartiendo las instancias internacionales como los CDC de Atlanta, fotografías clínicas que les pido les presten atención en este momento. Son pacientes que tienen la clásica viruela del simio. Una situación importante es que todas las lesiones van evolucionando simultáneamente. Es decir, todas, es lo clásico, a ver, en este tipo de exantema, es que todas están en el mismo estadio en el momento que el clínico las ve. Todas son vesículas o todas son costras en el momento que las estamos viendo, porque hay otras enfermedades, otras entidades, como lo es la varicela, que es una de las enfermedades con las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, que lo clásico que vemos nosotros en varicela es que cuando vemos al paciente tiene todos los estadios de la enfermedad simultáneamente. O sea, son máculas, pápulas, vesículas y costras simultáneamente. En cambio, en la viruela símica no son así. Noten ustedes que todas las lesiones están prácticamente en el mismo estadio, ¿verdad? O todas son costras o todas son vesículas. Una característica también del exantema es que hay afectación palmoplantar. Recuerden que en la varicela pocas veces hay afectación palmoplantar. Pero vaya, no hablo de cuadros o de cosas o de signos que sean patognomónicos a la enfermedad porque no existen. Sobre todo en este brote hay presentaciones que son atípicas y que se salen de lo habitual que les estoy presentando. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No hay nada que sea patognomónico que si lo localizamos estemos certeros absolutamente que va a ser una viruela símica, ¿verdad? Lo que más nos acerca al diagnóstico es que a lo mejor un paciente haya estado en contacto con otra persona que ya esté diagnosticada. Bueno, pues ese antecedente epidemiológico fortalece, es muy robusto para llegar al diagnóstico, pero a lo mejor pues la persona no nos da ese antecedente y eso nos complica un poco más el diagnóstico clínico. Aquí estamos viendo pues clásica afectación de los pacientes, bueno, aquí no se ha matado con la viruela símica. Y estas lesiones que estamos nosotros afectando aquí, pues son las lesiones periorales y orales clásicas. Estos casos son nuevos de un brote, ¿verdad? Del brote actual que se están presentando. Entonces vemos aquí, son lesiones periorales, las clásicas que estamos apreciando aquí en estos pacientes, ¿verdad? Queilitis se llega a apreciar. La parte de lo que se afecta, además de los tejidos periorales y los labios, es la lengua, ¿verdad? Y la faringe, ¿verdad? Esto que estamos apreciando acá son lesiones faríngeas. Entonces hay que explorar a todos nuestros pacientes muy meticulosamente con una buena lámpara para poder caracterizar la enfermedad. Esta otra grupo de fotografías que les estoy presentando fue del primer caso del brote actual que se presentó en Alemania. Y bueno, los clínicos de aquel país publican estas fotos. Vean, este paciente tuvo lesiones en extremidades, lesiones orales, pero de interés, vean ustedes aquí la lesión oral tan importante que tiene en las amígdalas. Este paciente, ahí donde estamos señalando en la fotografía, este paciente comienza con lesiones orales, ¿verdad? Como lo que se podría confundir con una faringitis exudativa, ¿verdad? En nosotros hay que hacer diagnóstico también diferencial en el brote actual con faringitis exudativa. Ahí donde está el señalamiento se ve la afectación amigdalina. También en este brote, ¿verdad? Y esto también visto son fotografías clínicas del brote actual. No es raro que las personas pues tengan lesiones en área perianal y rectal, como las estamos apreciando aquí, ¿verdad? En esta zona, este es el recto, es la visualización rectal del paciente, o las zonas perianales. Como ustedes pueden ver, pues con este tipo de lesiones hay que hacer un diagnóstico diferencial importante con condilomas por virus del papiloma humano, porque pues, las lesiones, como se están localizando perianales y rectales, se pueden relacionar, ¿de acuerdo?
Y aquí en esta diapositiva, pues estamos igual apreciando cómo van evolucionando las lesiones. Cada vez hay más literatura que nos comparten, pues, cómo evolucionan de acuerdo al día de evolución. Por ejemplo, estamos aquí viendo en un mismo paciente las lesiones en el cuerpo, cómo evolucionan, ¿verdad? En el día 6, el 7, el 9 y en el día 11. Y aquí una lesión que se está presentando en los genitales externos a nivel de pene. Cómo fue evolucionando esta lesión hasta, por ejemplo, prácticamente en el día 11, ya prácticamente queda ahí una muy leve cicatriz en esa zona, y las lesiones anales, ¿verdad? Cómo evolucionan en una presentación clínica clásica de la viruela cínica, ¿de acuerdo? Cómo van involucionando las lesiones. Aquí tenemos otra foto que nos comparte, igual del brote actual, cómo evolucionó esta lesión que se estaba presentando, este grupo de lesiones, en el pene de un paciente en el día 6, en donde aquí inclusive le hacen prueba de reacción en cadena de polimerasa a la lesión y vemos que es positiva. Fíjense aquí, aún para el día 21, este paciente de la enfermedad estaba presentando pruebas positivas para PCR y cómo evoluciona la lesión. Y aquí ya en el día 28 ya prácticamente se encuentra en fase de cicatrización esta herida, dejando una zona del pene pues prácticamente sin color. Y la PCR negativa, ¿verdad? Aquí ya para el día 28 en esta expresión pues ya no existía la positividad en la prueba. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con enfermedades exantemáticas. Y otro tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades bacterianas cutáneas, como por ejemplo una infección por estafilococo dorado, que aquí nos está presentando una pústula secundaria, a lo mejor aquí a abrasión por el rasurado de la piel, etcétera. Entonces, la historia clínica completa siempre nos va a dar la causa, pues, de lo que está presentando el paciente. La enfermedad de mano, pie y boca, que si bien no es tan frecuente en adultos, ¿verdad? Sí se puede presentar en paciente pediátrico. Por supuesto, el sarampión en el contexto epidemiológico de que haya casos en alguna área. La herpes zóster, la varicela, por supuesto, como enfermedad exantemática, y la enfermedad por herpes simple, ¿verdad? Particularmente, pero no exclusivamente, las enfermedades con las que más tenemos que hacer diagnóstico diferencial son las enfermedades que nos generan los grupos de herpes, de virus del herpes, de la familia de los herpes. Pero como en este brote las lesiones genitales han abundado, pues también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades de transmisión sexual, como es la sífilis secundaria, el chancroide, ¿verdad? El condiloma acuminado que yo les mencionaba, la gonorrea diseminada, que es una entidad poco común, pero también puede dar lesiones pustulares en el organismo, y el herpes genital. Evidentemente, siempre los virus del herpes, por la característica que dan lesiones vesiculares, etcétera, pues también hay que hacer la consideración diagnóstica definitiva. Con las enfermedades con las que más. A título personal, yo creo que tenemos que considerar los diagnósticos diferenciales y que son exantemáticas, pues es con la viruela, perdón, discúlpenme, con la varicela, perdónenme. La varicela, que es una enfermedad endémica en nuestro país, que no está únicamente reducida a presentarse en población pediátrica. Personas que jamás en la vida se hayan vacunado, que nunca hayan tenido varicela, pues son susceptibles de presentar, inclusive siendo adultos, varicela. Pero como yo les comentaba, vean esta fotografía clínica, la varicela se caracteriza porque en un mismo momento que estamos apreciando al paciente, la piel que yo estoy analizando del enfermo tiene lo que son las lesiones básicas, que tiene máculas, pápulas, pústulas, costras y vesículas en el mismo momento clínico que lo estamos expresando. Sería lo importante. Y bueno, las primeras lesiones de la varicela, siempre recuerden explorar muy bien a sus pacientes, aparecen siempre en piel cabelluda, entonces hay que explorar muy bien, ¿verdad? Porque a veces nos escapa el diagnóstico por no explorar la piel cabelluda del paciente.
Herpes zóster, evidentemente es el mismo virus que causa la varicela, pero pues que se queda latente durante muchos años en las raíces nerviosas de los nervios y posteriormente en la edad adulta se puede expresar clínicamente, pero únicamente en un dermatoma. Digo, si la persona tiene un estado inmune correcto, se expresa nada más en un dermatoma de la piel, como lo estamos nosotros viendo aquí. Digo, está abarcando un dermatoma torácico. Otro diagnóstico diferencial, digo, no es que el virus de la viruela símica, la enfermedad como tal, algunos pacientes refieren dolor en el sitio donde tienen las lesiones, pero vaya, en el zóster el dolor es importante. Inclusive hay personas que cuando está brotando la enfermedad tiene un dolor que es insoportable, inclusive el soportar una prenda de vestir o la sábana, etcétera. Entonces, eso los puede ayudar para llevar a cabo el diagnóstico diferencial, el dolor que expresa, porque el virus, al desplazarse de la raíz nerviosa e ir a expresarse a piel y migrar hacia la piel, pues imagínense, la migración va a través de una raíz nerviosa y el dolor es inmenso. Entonces, es un dolor, inclusive que el paciente lo comenta como que es ardoroso, intenso, inclusive antes de verse la expresión de las vesículas, la piel se puede tornar eritematosa y desde ahí el dolor nos puede alertar y es en una zona única de la piel, en la afectación de los dermatomas. Entonces hay que sacar el libro de los dermatomas, ¿verdad? Todos los dermatomas que vienen en cualquier libro de semiología para poder expresar y ahí haríamos el diagnóstico de zóster. Aquí estamos viendo otra infección viral con la que se puede confundir la viruela símica, que es el molusco contagioso. Esta afección viral, en términos globales, pues benigna, que se puede presentar y bueno, clásicamente las lesiones del molusco contagioso pues también son umbilicadas, pero ustedes noten que la umbilicación de las lesiones es bastante distinta al de la viruela símica, porque en la viruela símica ya en el estado de pústula, pues prácticamente se hace un cráter y aquí pues es nada más una umbilicación central, ¿no? Como una donita. Entonces, vaya, eso puede ayudar en el diagnóstico diferencial. Y la enfermedad de mano-pie-boca, por la afectación palmoplantar, es importante que la consideremos particularmente en casos pediátricos. La evolución, ¿cómo va a evolucionar clínicamente esta enfermedad? Perdón. La mayoría de los casos van a experimentar síntomas leves a moderados. Y afortunadamente, la mayoría de las personas afectadas van a tener una enfermedad autolimitada con una recuperación completa. Se han notificado tasas de letalidad que oscilan entre el 1 y 10% en brotes de la cuenca del Congo, que yo les comentaba que vaya que por clados es el más agresivo para la salud del ser humano. Y el clado de África Occidental pues es responsable de brotes recientes que se han presentado en Nigeria, está asociado con una tasa de mortalidad mucho más inferior del 3%. Cuando se llega a presentar algún tipo de complicación de esta enfermedad que lleve a la muerte, es porque hay un factor predisponente para la población, en este caso, que la persona se encuentre afectada con el virus de la inmunodeficiencia humana o que tenga alguna otra depresión inmune, o en niños pequeños, menores a 8 años, se ha encontrado que la evolución es más grave. Es importante también que aunque ya presentamos lo que es cómo clásicamente se va a presentar esta enfermedad, que ustedes conozcan que en el brote actual, en el número de casos que se están presentando actualmente, hay presentaciones atípicas del brote. Estas presentaciones atípicas son las siguientes. Fíjense, hay pacientes que únicamente han presentado lesiones en área genital, ano rectal u oral, o sea, que no tienen expresión en piel. La erupción no siempre se disemina a muchos sitios del cuerpo. Puede ser, como ya lo mencionamos y como ya lo caracteriza la definición operacional de caso probable, que el paciente solo tenga una sola lesión o tenga varias o escasas. No siempre los pacientes se ven afectados en palmas y plantas y puede haber síntomas rectales. Creo que esta parte es importante que ustedes la conozcan. Puede ser que el paciente presente dolor al evacuar, dolor rectal o sangrado o heces purulentas. Eso puede ayudar a establecer el diagnóstico en un caso atípico. Asimismo, las lesiones
se están describiendo como dolorosas, no un dolor intenso ni insoportable como en el zóster, hasta la fase de curación, y pueden causarle prurito a algunos pacientes ya cuando está en fase de costra. La fiebre y otros síntomas generales como escalofríos, linfadenopatía, que son síntomas prodrómicos, fíjense ustedes, pueden estar presentes antes de la erupción, durante la erupción o inclusive después de la erupción. O sea, esto es importante, ¿verdad? El brote actual así se está manifestando. Puede no tener pródromos y directamente llegar al enfermo porque vio la lesión en la piel y prácticamente no tener pródromos, y puede asociarse a sintomatología respiratoria. También se han encontrado casos en donde atípicamente tienen síntomas respiratorios. Complicaciones. La enfermedad puede tener algunas complicaciones. La más importante son infecciones bacterianas de la piel, porque la persona se rasca y se decapita las lesiones, y entonces ahí hay una sobreinfección bacteriana secundaria, que generalmente es por estafilococo dorado, por estreptococcus piógenes. Entonces hay que tener a la mano que esos casos sí requieren antibiótico, los casos no complicados no. Puede haber una exfoliación severa en casos muy severos, particularmente en personas con compromiso inmune, que puede generar pérdida excesiva de electrolitos, deshidratación, y entonces se debe calcular el porcentaje de la piel afectada y considerar el tratamiento como si fuera un gran quemado. Esto es muy raro, pero hay que tomarlo en cuenta. Complicaciones menos comunes son deshidratación, conjuntivitis, queratitis, neumonía, sepsis, encefalitis. Se describen en la literatura, sobre todo en personas con compromiso inmune, en personas o niños pequeños y demás. La mayor parte de los casos no las van a presentar. Es importante conocerlas y tener atentos que algunos casos, si pudieran llegar complicados, la mayoría no presentan estas complicaciones. El diagnóstico como tal etiológico, para corroborar el caso, pues nos está pidiendo que se lleve a cabo un hisopado del exudado de las lesiones cutáneas o de las vesículas o pústulas. La persona que va a tomar estas muestras, pues evidentemente tiene que recibir una capacitación completa de cómo va a tomar las muestras. Yo aquí en términos globales les explico que si las vesículas son pequeñas, de 2 a 3 milímetros, vamos a tomar el líquido vesicular de 2 o 3 vesículas con el mismo hisopo que estamos ocupando. Si son muy grandes, ¿verdad?, superan los 3 milímetros, miren, 4 o 5 milímetros, puedo tomarlas de manera individual. Si presenta lesiones vesiculares en diversas partes del cuerpo, que es lo clásico, vamos a tomar por lo menos un hisopado de 3 lesiones distintas. Y si presenta un caso atípico que presente los diferentes tipos de lesiones, por ejemplo, costra, pústula y vesícula, pues vamos a tomar muestra de los dos tipos predominantes. Esto es, como les explico, globalmente, pero la persona que tiene que tomar las muestras tiene que recibir una capacitación mucho más amplia de cómo va a tomar la muestra, etc. ¿Qué se hace en el laboratorio de referencia? Bueno, en el laboratorio de referencia se procesan las muestras y nos va a demostrar, ¿verdad?, positividad. Hacen una prueba que se llama reacción en cadena de polimerasa o PCR, para demostrar si hay existencia del material genético del virus, y nos lo va a dar como positivo o negativo, ¿verdad? Y ese es el estándar de oro para el diagnóstico. Aproximadamente lleva 48 horas. Y bueno, si el caso no se concreta que es viruela símica, que esté negativo, bueno, probablemente se tengan que hacer otras pruebas para descartar otros virus que causen lesiones similares. Se habla de un caso confirmado. Todo caso que sea probable y que se le haya hecho la PCR en tiempo real y que haya sido un resultado que haya sido emitido por el laboratorio, por el INDRE, que esté validado por el INDRE, y el caso descartado en que el resultado sea emitido como negativo, ¿no?, con la misma prueba. Ahora, ¿cómo abordar los casos en nuestro primer nivel de atención? Pues lo más importante es que si nos llega un caso probable, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es proteger nuestra salud, protegernos de un contagio. Entonces hay que usar el equipo de protección personal, identificar factores de riesgo del paciente de mal pronóstico, hacer la historia clínica completa. Les he comentado que hay pacientes que presentan lesiones genitales y anales. Hay que revisar con autorización de nuestro paciente, ¿verdad?, el área genital, el área rectal y perianal.
e informar sobre el posible diagnóstico, tratamiento, cómo lo vamos a vigilar o si requiere algún tipo de envío a segundo nivel. El equipo de protección personal que nos maneja la guía para el manejo médico de los casos, ya publicado en nuestro país, nos indica que el personal que va a tratar al paciente, que lo va a abordar y que va a tomar la muestra, use guantes, bata quirúrgica de manga larga, mascarilla quirúrgica, en caso de que vaya a hacer procedimientos, la toma de la muestra, un KN95, un cubrebocas especial, un respirador, y protector ocular con goggles, ¿de acuerdo? O careta en su defecto. En cuanto a la prevención o las indicaciones a la población en general para prevenir casos, pues ya vimos los mecanismos de transmisión. Entonces, sobre los mecanismos de transmisión, lo más importante es continuar difundiendo información acerca del lavado de manos. Cree que la persona que probablemente afectada cubra nariz y boca al estornudar, es decir, perdón, la etiqueta respiratoria, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos. Cuando estemos cerca de un enfermo, usar mascarilla médica, especialmente si este enfermo tiene tose, tiene síntomas respiratorios o tiene lesiones orales. La ropa de cama, las toallas, utensilios para comer y sábanas que hayan estado en contacto con la persona, vamos a usar para lavarlas, agua tibia y detergente. Limpiar y desinfectar los espacios, evitar el contacto cercano con enfermos, evitar el contacto con las lesiones. Si vamos a tocar evidentemente las lesiones, hay que usar guantes y desecharlos. Y en caso de síntomas, debemos difundir toda esta información a la población y pues hay que usar, hay que favorecer que la persona acude inmediatamente a solicitar atención médica. El tratamiento de los enfermos, como la mayor parte de los enfermos, van a evolucionar de una forma adecuada, sin complicaciones, la mayoría, pues es aliviar los síntomas, garantizar que mantengan su estado nutricional, que no pierdan su estado nutricional, y favorecer la hidratación para prevenir complicaciones y dar atención adecuada a lo que es la salud mental de la población, porque la preocupación sobre la enfermedad pues está latente y existe. Al día de hoy no hay un antiviral o un tratamiento específico para tratar los casos. Están en estudio varios antivirales que pueden ser usados en personas que sean vulnerables y que consideremos que tienen factores de riesgo para evolucionar gravemente de esta enfermedad. Podemos usar antipiréticos, analgésicos, y hay que evitar evidentemente el uso de antibióticos, no tiene ningún valor utilizarlos en este tipo de enfermedad, a menos de que haya una sobreinfección agregada. Para las lesiones orales se pueden indicar enjuagues orales, antisépticos orales con clorhexidina o anestésicos locales. Para las lesiones genitales, apoyar al enfermo recomendando baños de asiento con agua tibia, con bicarbonato de sodio. En lesiones en piel, estas siempre hay que dar la indicación que deben mantenerse limpias, secas y que no está indicado de momento la debridación de las lesiones. Y vaya, si el paciente desafortunadamente se complica en algún área del cuerpo con absceso, debemos considerar el drenaje y tratamiento antibiótico, drenaje quirúrgico y tratamiento antibiótico. Se recomienda que el seguimiento de los casos se haga monitoreo diario de la evolución de las lesiones cutáneas, la curva térmica, las manifestaciones sugestivas de alguna complicación y capacitar a nuestros enfermos en los signos de alarma que nos permitan detectar alguna complicación para que el enfermo se desplace inmediatamente a solicitar atención médica. Los signos de alarma son tos, dificultad respiratoria, fiebre persistente, fiebre de difícil control, intolerancia a la vía oral, cambios en el estado neurológico, las infecciones bacterianas secundarias y la afección ocular. Finalmente, recordarles que varios ortopoxvirus comparten características genéticas y antigénicas, ya lo hemos hablado, el virus de la viruela, ¿verdad? Y comparte estas características y que el haber estado vacunados contra el virus de la viruela puede proporcionar infección, protección cruzada, ¿verdad? Con otros virus del mismo género. Entonces, históricamente se ha demostrado que las personas o los mexicanos nacidos antes de 1972 tienen una protección cruzada hasta el 85% de los casos. Eso es importante, aún está en estudios, ¿verdad? Y al día de hoy la recomendación global sobre el uso de vacunas entre la población pues está confinada
a nivel mundial a usar vacunas que se tienen contra la viruela, ¿verdad? Hay unas vacunas muy nuevas, pero únicamente a la población que esté expuesta y que sea de alto riesgo de presentar viruela grave. Es importante compartirles la siguiente reflexión que tomé de la fuente que está en la parte inferior. Al igual que en los primeros días de la pandemia de VIH, la agrupación de casos en población de personas homosexuales, bisexuales y otros grupos como hombres que tienen sexo con hombre, a veces puede llevar a la inaceptable estigmatización dirigidos a estos grupos de personas. El núcleo del mensaje del servidor de salud debe ser de apoyo y libre completamente de juicios y obviamente de prejuicios, y debemos recordar continuamente nosotros mismos, tanto a nuestros colegas y al público en general, que los patógenos infecciosos no les importa la raza, ni la orientación sexual, ni el género. Las conclusiones de la presentación son definir las características del brote actual es clave para determinar las herramientas. La detección en entornos de atención médica y el mantenimiento de un alto nivel de sospecha van a ayudar al servidor de salud a identificar el caso. El tratamiento de los casos no complicados es puramente sintomático. Se está investigando activamente si la viruela del simio puede transmitirse de manera sexual en el sentido tradicional, como otras infecciones de transmisión sexual. Y para la mayoría de las personas va a ser una enfermedad autolimitada, con una recuperación completa para transmitir este concepto a la población. Y en México se realizará un análisis de información y evidencia disponible acerca de algún uso futuro de vacunas a través del Grupo Técnico Asesor de Vacunación. Yo les agradezco muchísimo su atenta atención a esta presentación y quedo a sus órdenes si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, a través del chat o verbalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Parece ser que hasta el momento no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Todavía estamos en el chat. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor de anotarla. Y yo creo que la mandaríamos posteriormente, si la doctora hace favor de contestarla posteriormente para hacerla por vía WhatsApp para que sea un poco más sencillo. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Le agradecemos nuevamente a la doctora Beatriz Adriana Sánchez su ponencia y le pedimos al doctor Eduardo Bustos Vázquez, subdirector de epidemiología, que nos dé su exposición de la actualización del panorama epidemiológico. Hola, buenas tardes a todas y todos. Como siempre, un gusto poderlos saludar a través de este medio. Y bueno, dando continuidad a la orden del día y lo que hace unos minutos la doctora Betty Sánchez nos ha presentado en relación a las generalidades, el diagnóstico y algunos aspectos epidemiológicos con los cuales vamos a estar realizando las detecciones de los casos. Voy a permitirme presentarles la situación epidemiológica que actualmente prevalece en torno a la infección por viruela símica a nivel internacional, nacional y mundial, pero que es muy importante que esta enfermedad emergente, que ya considera como una emergencia en salud pública de importancia internacional, estemos nosotros pensando, como ya bien lo decía la doctora, y también realizando este diagnóstico diferencial para poder identificar estas enfermedades. Entonces, sin más, les voy a compartir la presentación. Si me pueden indicar si ahí se observa, por favor. Ok, muchas gracias. ¿Qué es lo que está aconteciendo actualmente con corte al 5 de septiembre? Tenemos que esta enfermedad de salud pública de importancia internacional, que fue iniciada ya desde el pasado mes de mayo y que los primeros reportes de casos empezaron a circular en abril, bueno, pues se ha ido incrementando importantemente la presencia de estos casos a llegar a estos 52 mil
15 casos acumulados a nivel mundial, lo que representa un ingreso de casos nuevos de 5.146 en esta última semana. Si bien es cierto, algo muy importante que comentar respecto a ello es que pese a que ya lleva varios meses, esta enfermedad pues no tiene un comportamiento como el que se ha observado por COVID, ya que en tan solo unos meses el COVID pues ya se había exponenciado de forma muy importante. Sin embargo, tenemos que tener que seguir teniendo en consideración que, bueno, pues está transmitiéndose importantemente esta enfermedad y que, bueno, seguramente ahorita en nuestro país que está muy activa la transmisión, tengamos que tomar estas medidas correspondientes en cada una de nuestras unidades de salud. También ya se han incrementado para esta semana, hay un conteo global de 18 defunciones por esta enfermedad, tres más de lo que, tres defunciones más de la semana previa. Y bueno, geográficamente ustedes pueden observar que en estas tonalidades de color café más intenso es donde observamos una mayor cantidad de estos casos. Indudablemente fuera del África Central y de la África Occidental, donde es una enfermedad endémica que se transmite pues comúnmente. En otra geografía vimos cómo este brote, que ahora ya es una emergencia, inició justo su transmisión en Europa, en estos países donde se fueron observando una transmisión muy, muy importante. Fue el primer epicentro después o fuera del África, y que ahora, importantemente, como lo vimos también por COVID, ahora estamos observando cómo este brote o esta emergencia en salud pública ahora se concentra el epicentro en la región de las Américas. Prácticamente, recuerden ustedes que en este mundo globalizado estas infecciones o estas enfermedades emergentes están saltando importantemente de forma muy rápida entre una región y otra. Actualmente el país con la mayor carga en la transmisión pues se observa en Estados Unidos, pero también Brasil ya está observando un acúmulo importante de casos. Y bueno, como mencionaba hace un momento, nuestro país, México, pues también está empezando a tener una aceleración muy, muy importante, que ya veremos más hacia adelante. Pero que entonces en este momento, a manera de resumen, comentarles que la transmisión está muy activa en la región de las Américas. Y esto lo observamos en esta otra gráfica, donde hacemos un comparativo del número de casos por región de la Organización Mundial de la Salud y donde vimos durante muchos meses que la región europea era la que tenía la mayor cantidad de casos. Llevamos aproximadamente 3 semanas en las que la región de las Américas ya superó a estos registros que se observan en Europa y que, bueno, pues ya sobrepasan. Algo muy importante que comentarles es que además de que sobrepasa ya la región europea, lo que se ha visto en las últimas tendencias de la enfermedad en estos países europeos es que prácticamente han llegado a su acmé, al punto más alto de la curva de la transmisión y se observa una desaceleración en cuanto a la presentación de los casos. Seguramente si ya estamos observando este comportamiento en Europa, en algunas semanas o un par de meses, estaremos también observando este mismo comportamiento en nuestro país sino, y en esta región de las Américas, si no hubiera ningún cambio importante en esta enfermedad. Sin embargo, bueno, pues en este momento estamos viviendo esta alta transmisión. Y como ya veíamos de forma muy importante, vean ustedes que de la región de las Américas que está reportando cerca de 28 mil casos, 21 mil de ellos, es decir, más del 70%, corresponden a Estados Unidos, que retoma mucha importancia porque es el país vecino del norte, que además de ello, pues hay una amplia movilidad, tanto comercial, turística y de diferentes índoles,
con nuestro país y que esto nos abre la posibilidad en que el riesgo de la transmisión pues se mantenga muy, muy alto. Vemos cómo para esta semana tiene un acumulado de 21.000 casos, 21.374, lo que representa pues un ingreso de casos nuevos de 3.380 respecto a la semana previa. También algo que comentarles es que pese a que se están presentando esta cantidad importante de casos nuevos, veníamos observando una tendencia de más de 4.000 casos semanales y que ligeramente empieza a observarse también una desaceleración en la presentación de casos. Sin embargo, los centros de control de enfermedades, los CDC en Estados Unidos, aún mantienen esta pues expectativa de quizá estamos cerca de llegar al acme y empezar a observar el descenso en la curva epidemiológica. Pero mantienen ellos bajo reserva y siguen manteniendo esta vigilancia de la enfermedad, dado a que mantiene pues estas características de una alta transmisión. Vean cómo hay algunos estados de la Unión Europea, Unión Americana, perdón, que tienen mayor número de casos. Vemos cómo California, Texas, que están también cercano a nuestro país, con una mayor cantidad de estos casos, y sobre todo en esta región del este, en Nueva York. ¿Qué sucede particularmente en nuestro país? Bueno, algo que señalar muy importantemente es que hemos ido observando cómo se ha ido incrementando el número de casos en las últimas semanas. Para este corte del 5 de septiembre ya traemos un acumulado de 1.678 casos estudiados, notificados con características que ya se mencionaron previamente, que representan 816 casos más que la semana previa, y es la primera vez en la que estamos alcanzando estas cifras muy importantes de casos que se están estudiando para esta enfermedad, de los cuales se han confirmado por laboratorio del INDRE 788, es decir, 284 casos más que el corte anterior de información. Y que sin lugar a dudas, pues también representa una aceleración importante en estas últimas semanas. Hasta el momento no se han identificado defunciones que hayan sido la causa del deceso de alguno de estos pacientes y que, bueno, importantemente se han descartado 596 de estos casos. Lo más importante, y como señalaba hace un momento la doctora Betty Sánchez, al ser una enfermedad emergente, pero también de moda, no tenemos que, pues, de primera impresión pensar en viruela símica hasta que no se haya hecho un adecuado interrogatorio, una adecuada exploración física y que estemos observando las lesiones y hagamos estos diagnósticos diferenciales con otras enfermedades y que además, estemos observando si cumple con la definición operacional de caso. Eso nos ayuda mucho a estandarizar el que los casos que consideremos nosotros como probables cumplan estos criterios, ¿no? Y que estemos frente a un caso que posiblemente pueda deberse a esta enfermedad. Algunas de las situaciones en las que nosotros hacemos un poco de crítica al lineamiento vigente de la vigilancia epidemiológica tiene que ver que, al igual que el COVID, creo que nosotros hemos ido presentando, o esta enfermedad emergente se ha ido presentando de forma sincrónica. Es decir, mientras algunos estados, como ya lo veremos más adelante, la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, tienen una cantidad considerable de casos y ya se observa una transmisión importante, hay algunas otras entidades federativas, como es el caso de Hidalgo, donde prácticamente pues tenemos pocos casos y que el abrir la definición operacional quitando pues el antecedente de contacto con una persona con sintomatología, es decir, los antecedentes epidemiológicos
o antecedente de viaje a alguno de estos sitios o estados o países donde se esté observando una transmisión, pues realmente nos pone en aprietos, ¿no? Que tenemos entonces que ser más acuiciosos en poder estudiar a nuestros pacientes, caracterizarlos y observar que cumplan, ya decíamos, con esta definición operacional de caso, que además las lesiones pues sean características lo más cercanamente posible a las láminas que nos mostraba y a las características de estas lesiones la doctora Betty Sánchez. Y que bueno, ante esta situación, bueno, podamos nosotros hacer esta notificación de estos casos. Vean ustedes aquí la curva epidemiológica de nuestro país, cómo pues gráficamente se observa que en el último mes, durante agosto, se ha pues realizado una transmisión comunitaria muy importante en diferentes entidades federativas que conforman el país y que esto está haciendo que hoy día la transmisión de viruela símica se mantenga muy activa. Por eso es muy importante que estemos fortaleciendo en las unidades de salud, que sí estemos pensando en viruela símica, pero que también nos estemos apoyando con estos otros elementos, tanto clínicos como epidemiológicos, para poder caracterizar y poder estudiar estos casos. Y bajo esta situación, en este momento, esta transmisión está muy alta. Seguramente pues estaremos observando ya la presencia de un mayor número de estos casos. Y bueno, esta es la distribución actual de estos 788 casos. Como comentaba, este es un corte al 5 de septiembre, al lunes pasado. Cada semana se actualiza esta información. El día de hoy todavía no está la actualización correspondiente a esta última semana. Sin embargo, bueno, creo que esta información es de mucha utilidad para ayudarnos a poder observar cómo se está comportando esta transmisión. Vean ustedes cómo la Ciudad de México supera más del 50% de la totalidad de los casos, con 442. Tenemos a Yucatán con 49, Jalisco con 127, Quintana Roo con 19. Vean ustedes cómo yo les comentaba que hay pues una transmisión asincrónica. Mientras en algunas entidades federativas ya se observa transmisión y brotes, en otras entidades, como en el caso de Hidalgo, apenas estamos presentando nuestros primeros casos. Y hay algunas otras entidades que ahí observamos en blanco, como Durango, Tamaulipas y Guerrero, donde no se han observado casos, al igual que Tlaxcala. Entonces, es muy importante el que mantengamos pues activa también esta vigilancia epidemiológica. Y bueno, el que nosotros estemos haciendo la vigilancia epidemiológica nos ayuda, como lo hemos comentado en diferentes momentos, a tener información muy valiosa para la toma de decisiones. El que podamos nosotros prevenir y evitar que una mayor cantidad de casos o de población se pueda ver expuesta o se pueda ver, pues justamente en riesgo de desarrollar la enfermedad, nos ayuda entonces a caracterizar, pues estos casos y sobre todo el que podamos tomar esta información para crear, pues campañas de prevención, de comunicación de riesgos que vayan dirigidas a ciertos sectores de la población que nos ayuden a limitar y a disminuir la transmisión de la enfermedad. Aquí estamos observando la distribución de los casos confirmados de viruela símica en nuestro país por edad y sexo. Vemos cómo para esta última semana se incrementó la proporción de casos en el sexo masculino, pasó del 97% a 98% y una reducción de 3 a 2% en mujeres. ¿Esto qué significa? Que importantemente a quien tenemos que focalizar la prevención de la aparición de esta enfermedad, pues justamente a los hombres. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros revisamos los datos, nos tenemos que preguntar a través de esta información cuáles son las posibles causas que pueden estar originando la presencia de este comportamiento
que ya es característico no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Claramente, pues tenemos que observar los mecanismos de transmisión, que ya nos hablaba de eso hace un momento la doctora Betty Sánchez. Y bueno, pues si se presenta más en los hombres, ¿por qué? Porque es más característico en ellos. Pues tiene que ver mucho con las prácticas, ya lo hemos comentado en algunos otros momentos, prácticas sexuales de riesgo, donde evidentemente decimos que la viruela símica no es una enfermedad de transmisión sexual hasta el momento que se haya documentado. Sin embargo, el contacto directo de piel con piel durante los encuentros o contactos sexuales hacen que sea un mecanismo fácil o que sea más probable que los hombres puedan adquirir la enfermedad. Por eso es que estamos observando importantemente la transmisión a través de este tipo de mecanismo y que tenemos entonces que tener pues mucho mayor cuidado, comunicar estos riesgos a nuestra población para evitar pues la presencia de un mayor número de casos y que además nos puede orientar mucho cuando estamos haciendo el interrogatorio y la investigación. Sí, dónde es que pudo haberse contagiado el paciente, interrogar a través de estos mecanismos de transmisión nos va a ayudar también mucho a entender parte de cómo se ha ido presentando la enfermedad. Y bueno, también el hecho de que tengamos esta información muy valiosa de estos casos, podemos observarlo en cuanto a la edad y vemos aquí la distribución de estos casos por edad, donde la mayor cantidad de ellos se presenta en jóvenes entre 20, 29, 30, 34 años y también hasta los 40, 49. Es decir, hablamos de adultos jóvenes, como ya decíamos, que en su mayoría son hombres con prácticas sexuales de riesgo y que eso está favoreciendo una alta transmisión. Eso no quiere decir que no existan otras formas de transmisión, sí existen. Pero en su mayoría podríamos suponer a través de este análisis información que pueda deberse a estas causas. Sin embargo, tenemos que redoblar esfuerzos y sobre todo comunicar estos riesgos y también las otras formas de transmisión de la enfermedad a nuestra población y a nuestros pacientes. Y bueno, ¿qué sucede en nuestra entidad? Aquí les traigo ya la información más actualizada que se va a ver reflejada pues en el próximo informe semanal que se vaya a publicar el día de hoy a más tardar mañana por la Dirección General de Epidemiología. Y sobre todo el hecho del que yo les traiga el día de hoy la información respecto a nuestra entidad es justo para que favorezcamos el que podamos observar que sí existe un riesgo, que sí estamos observando pues un comportamiento importante y hacia dónde tenemos que dirigir nuestro diagnóstico, sobre todo el interrogatorio en estas variables epidemiológicas y eso compararlo, contrastarlo con lo clínico, con las lesiones que estamos observando. Y bueno, en nuestro estado al corte del 9 de septiembre, tenemos un total de 6 casos que se han notificado que cumplen con la definición operacional de caso probable de viruela símica. Y algo muy importante que pueden ustedes resaltar en esta tabla, que es muy ilustrativa, es que los 6 casos, el 100%, son hombres y las edades son entre las que ya veníamos observando en el panorama nacional, entre los 20, 29, 30, 34. Pero 30, 39 y 40, 49 años. Entonces, observamos cómo cumplen con este patrón que venimos, ya decíamos, no solamente es estatal, nacional, sino internacional, en el que esta enfermedad se está presentando en una mayor cantidad en hombres jóvenes. Y cuando hacemos el interrogatorio del mecanismo de transmisión, en su mayoría están refiriendo contactos sexuales de riesgo con personas que pues son no conocidas o ocasionales y que esto está favoreciendo importantemente esta transmisión. Aquí observamos los municipios donde se están identificando estos casos. Llama mucho la atención el sexto caso, que es un paciente residente de Teacalco, Estado de México.
que demandó atención en una unidad de salud del estado de Hidalgo. Entonces, pues tenemos que observar que si en el mapa veíamos a nivel nacional que el Estado de México es una entidad federativa con una alta transmisión, bueno, pues seguramente podríamos también observar que algunos de estos casos podrían estar acudiendo a nuestra entidad federativa a demandar atención. Y bueno, sobre la última columna, bueno, vemos cómo particularmente en su mayoría son municipios de la zona sur, de las zonas urbanas, con características muy importantes y que eso también nos ayuda mucho a entender parte de cómo se está llevando a cabo esta transmisión de la enfermedad. Y bueno, al día de 9 de septiembre tenemos ya dos casos confirmados de viruela símica, uno residente del Mineral de la Reforma y otro caso de Tula de Allende, que se va a ver reflejado en el siguiente informe semanal de viruela símica publicado por la Dirección General de Epidemiología. Y bueno, tenemos hasta este momento tres casos que han sido descartados, uno de ellos positivo para herpes simple, otro para varicela zóster. Y el tercero se encuentra todavía bajo estudio para un diagnóstico diferencial que seguramente en los próximos días estaremos obteniendo alguna información adicional. Y el último caso, que es el caso que recientemente se ha notificado, está pendiente su resultado, ya se envió las muestras, está por enviar al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica con la espera pues, de obtener un resultado. Sin embargo, como yo les decía, en este momento, pues estamos viviendo esta alta transmisión, está empezando a circular el virus en nuestra entidad y tenemos que pues tener en cuenta esto, estos riesgos y sobre todo pensar en la parte clínica, pero también en la parte epidemiológica que nos ayude a orientar el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuáles son los puntos claves que tenemos entonces que seguir observando y fortaleciendo en la atención, diagnóstico y prevención de estos casos? Bueno, el primero de ellos es la búsqueda de casos, búsqueda intencionada. Seguramente las unidades estarán acudiendo, la población a demandar atención por presencia de lesiones de la piel y que, bueno, bajo estas capacitaciones que se han ido desarrollando en las últimas semanas, estemos debidamente informados, capacitados para poder hacer estos diagnósticos diferenciales. Esto evidentemente tendríamos que favorecer el aislamiento de estos casos ante un escenario de un caso probable. Hay que aislar al paciente para cortar las cadenas de transmisión, hacer sensible al paciente, sensibilizarlo en su padecimiento, en que el riesgo es muy alto de poder contagiar a otra persona y que, bueno, pues tiene que mantenerse en este aislamiento. Y también realizar el rastreo, la búsqueda de los contactos con quién estuvo el paciente desde que inició su cuadro clínico. Ya la doctora Betty Sánchez nos decía cuándo era el cuadro clínico más contagioso, cuándo temporalmente empezaba a disminuir este poder de contagiosidad. Y que bueno, bajo esta premisa orientar al rastreo y a la búsqueda de los contactos que pudiéramos también estar empezando a observar en los siguientes días si desarrollan signos o síntomas sugerentes de la enfermedad. Entonces recuerden ustedes que esta enfermedad es de notificación inmediata. Tenemos que en las primeras 24 horas informar de que estamos observando e identificando un caso probable que reúne los criterios ya antes descritos. Y bueno, hacer un monitoreo, un seguimiento de estos casos y también de esos contactos por 21 días desde el último contacto con el caso, desde que ha iniciado los síntomas. Y que también es muy importante continuar estudiando la historia natural de la enfermedad, investigando la presencia de reservorios y cómo se mantiene la circulación del virus en diferentes grupos poblacionales. Entonces, es muy importante el que podamos estar manteniendo activa la vigilancia epidemiológica, sobre todo en este momento en el que la transmisión, digo, estos casos son casos foráneos,
con antecedente de viaje a otras entidades federativas donde la transmisión es mayor y que, bueno, seguramente en algún momento de la vida, esperemos que no, pero podría suceder que empecemos a observar una transmisión local. Es importante entonces el que estemos debidamente capacitados para poder hacer la identificación, la notificación, el seguimiento de los casos y la investigación epidemiológica. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y de igual forma, pues estoy atento a sus preguntas o sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos la participación al doctor Eduardo Bustos Vázquez. Y en un momento más. Ah, ya se encuentra conectada. Me avisa que ya se encuentra conectada nuestra directora, la doctora Laura Hernández González, a la cual se da una palabra para su mensaje. Adelante, doctora Laura. Muchas gracias, doctor Víctor. Muchas gracias a la doctora Betty Sánchez y al doctor Eduardo Bustos por su participación en esta capacitación. Observamos que avanzamos por lo menos 300 integrantes más de primer nivel de atención capacitados, lo que abona, por supuesto, al porcentaje de avance de personal que se debe pues involucrar en este tema, debido a que no estamos exentos en ningún momento de poder observar un caso que podamos clasificar como probable y poder iniciar el protocolo de investigación y sobre todo de cortar la cadena de transmisión y evitar el contacto con otros usuarios. Me están avisando que son 488 personas que están conectadas a la capacitación. Y bueno, pues es un porcentaje considerable de avance lo que vamos a tener como resultado del día de hoy. Es importante que se considere que en los casos que nosotros identifiquemos como probables de viruela símica, también realicemos la detección de virus de inmunodeficiencia humana. Si es que el usuario no se conoce como portador de esta enfermedad, con el propósito de poder realizar una atención integral, debido a que en la experiencia que se tiene en otras unidades de atención, incluso de tercer nivel, han identificado casos de viruela símica que se desconocían portadores de virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, dadas las características del padecimiento que no podemos ignorar, sin detrimento de ninguno de nuestros usuarios, siempre con una situación de universalidad e inclusión y de un trato digno y respetuoso, sí vale mucho la pena incluir dentro del protocolo de atención esta detección de VIH y que tenemos pruebas en las unidades de primer nivel, lo cual no significaría un problema poder realizarlo. A reserva de la mejor opinión de la doctora Betty y del doctor Bustos, yo lo pondría a su consideración este tema. Doctora Betty Sánchez, doctor Bustos. Sí, perdón. Sí, claro, doctora, sí, sería un avance importante en la detección de casos y sobre todo sabiendo que el comportamiento justo en este grupo de pacientes puede evolucionar a mayor gravedad, sería bastante importante hacer las detecciones. Totalmente de acuerdo, doctor, a su observación. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Bustos. Sí, así es igual, de igual forma creo que es importante, sobre todo porque ya se ha identificado pacientes con este binomio VIH-viruela símica y que como bien lo dice la doctora Betty Sánchez, seguramente también el curso de la evolución y quizá la aparición de complicaciones pueda ser diferente. Eso nos va a ayudar también a brindar una mejor atención a nuestros pacientes y que podamos limitar riesgos, ¿no? Que puedan seguir presentándose no solamente al paciente, sino también a sus contactos.
No me resta más que comentarles que nosotros seguimos en este proceso de adquisición de insumos que obviamente se hace en conjunto con el área de finanzas, en el cual ya tenemos un segundo proceso licitatorio de los mismos que se ha pedido a reducción de plazos para que en el tiempo que no sea posible acortarlo, poder contar en las unidades con los insumos que son fundamentales para los procesos de atención. En tanto, seguiremos solicitando el apoyo por parte del laboratorio para contar con los kits de identificación de estos pacientes, sobre todo en cuestión de la toma de muestras, para poder tener la vigilancia por laboratorio. Y bueno, pues no me resta más que darles las gracias, el reconocimiento por su tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos, y aprovechar al máximo los conocimientos que nos ha compartido tanto la doctora Betty Sánchez como el doctor Eduardo Bustos para poder identificar de manera oportuna e iniciar un diagnóstico y también un proceso de atención de los usuarios en primer nivel. Muchísimas gracias, doctor Bustos. Doctor Víctor, le dejo la palabra. Gracias. Gracias a usted, doctora. Continuamos con la orden del día. Me permito ceder la palabra a la doctora Beatriz Sánchez para contestar algunas preguntas que se pusieron en el chat. Adelante, doctora Beatriz. Sí, cómo no, con gusto. Aquí tengo algunas preguntas que nos hacen favor de realizar el auditorio. Nos pregunta la doctora Daniela Montalvo si las cicatrices llegan a ser como las de la varicela. ¿O son menores? Más o menos, doctora, es que hay diferente, depende de la complicación que tenga el caso. Hay casos que son muy banales y como lo estábamos comentando, presentaciones atípicas en donde las lesiones evidentemente pueden ser poco numerosas y presentarse escasas o hasta inclusive una sola lesión. En el caso de los enfermos que llegan a tener un cuadro con un número de lesiones más importante, pues evidentemente el riesgo de tener mayor complicación de cicatrices es más alto. Pero aquí vale la pena nuevamente reiterar en nuestra recomendación parte de lo que se ha encontrado en la literatura que justifica el que se presenten lesiones dérmicas importantes o cicatrices que puedan llegar a ser, pues, constituir un problema importante salud para el paciente. Ese que el paciente se decapite sus lesiones antes de esperar que de manera espontánea estas lesiones costrosas, que es la parte final de la evolución de las lesiones, pues desafortunadamente al retirarlas por el prurito, por el rascado del enfermo, se pueden presentar complicaciones de este tipo u otras. Entonces, el manejo higiénico de las lesiones, pues en este caso debe prevalecer para evitar esta circunstancia. ¿Qué tipo de cicatrices se han descubierto que quedan? Bueno, la piel inflamada de los enfermos puede reaccionar de dos tipos. Uno, presentando máculas hipocrómicas o hipercrómicas en la zona en donde estaba la lesión. Es lo más común que se ha encontrado ahorita en los casos. Pero también en casos que ocurre lo que les estoy comentando, que la misma persona se decapita solo sus lesiones y retira las costras por su cuenta, etcétera, pues pueden llegar a presentarse hundimientos en la piel y cicatrización seria que puede constituir un problema importante, pues, de estético para el enfermo. Entonces, esta serie de recomendaciones no está por demás reiterarlas. Por otro lado, la doctora Cabrera nos pregunta cuáles serían las complicaciones más relevantes. Sí, efectivamente, la complicación más relevante es la sobreinfección bacteriana. Sin duda es lo más relevante. Así como en la varicela, justamente el decapitado personal de las lesiones. Recuerden que el estafilococo dorado, el estreptococo piógenes, son habitantes normales de la biota de la piel. Y entonces al estar sobre la piel y la persona manipular las lesiones, pues evidentemente estos patógenos actúan como oportunistas
y llegan a presentar complicaciones serias, infección en piel y tejidos blandos, que van desde la celulitis, abscesos en la zona en donde se está decapitando la piel, que también si no se reconoce oportunamente pues puede llevar a una infección seria, secundaria, como sepsis. Entonces la complicación a cuidar aquí es evidentemente las sobreinfecciones bacterianas de piel y tejidos blandos, que se limitan mucho cuando se lleva un buen cuidado de las lesiones, evitando que el paciente se las manipule, manejando una muy buena higiene de la piel y demás. Y otras complicaciones poco comunes que las habíamos mencionado, algunos pacientes tienen la complicación, sobre todo los pacientes que tienen compromiso inmune o los que tienen riesgo de presentar enfermedad más grave, como los niños pequeños, a presentar durante la viremia secundaria diseminación del virus a órganos blancos, como puede ser sistema nervioso central, con la presentación de una encefalitis o afección hepática con sintomatología de hepatitis, o cuando el virus penetra a través de la conjuntiva, pues quelitis, etcétera, son complicaciones poco comunes, de menor trascendencia, pues, pero que hay que tener en cuenta. Y yo también les comentaba que algunos pacientes evolucionan con esfacelación así completa de la piel que se encuentra afectada. Y vaya, a través de esta esfacelación de la piel, el paciente se comporta como un quemado. Entonces, hay pérdida de líquidos y electrolitos a través de esta piel que está exfoliada. Y hay que manejarlo, esta complicación, como un paciente quemado, con restitución importante de líquidos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vaya, estas son las complicaciones más importantes. Gracias. Gracias nuevamente, doctora Beatriz. Gracias por la ponencia. Y le cedo la palabra sin antes decirles que se va a cerrar ya el registro para los que estuvieron en la sesión. Y le cedo la palabra al maestro Felipe Rodríguez Rivero, que es el responsable de dirección de primer nivel de viruela símica. Adelante, maestro Felipe. Thank you.
Tuvimos un pequeño problema técnico con la presentación del maestro Felipe, pero se les hará llegar vía correo los acuerdos y compromisos, siendo uno de los principales que deben de llevar a cabo la réplica de capacitación a todo el personal que no haya podido por alguna circunstancia estar en esta pequeña actualización de viruela símica, y posteriormente también deberán del cumplimiento de los demás acuerdos. Se les pasará el link para la post-evaluación, por favor, para que la realicen una vez que haya terminado el registro. Sin más por el momento, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, el tiempo, y esperamos que hayan podido resolver la mayoría de sus preguntas. Una de las preguntas que quedaba pendiente era la de las unidades. También se les hará llegar el listado de las unidades que tienen a la posibilidad de la atención de los pacientes que cursen o sospechen de viruela símica. Esta le hicieron llegar sus subdirectores profesionales. Ellos tienen esa información. Sin embargo, se les hará llegar un contrato de todas las unidades del estado de Hidalgo. Agradeciendo nuevamente su presencia, les recuerdo realizar la post-evaluación. Gracias y que tengan una excelente tarde. Thank you.